Esos jóvenes que ustedes veían en pantalla tienen 19, 20, 19 años. Son jovencitos. Y materializaban un atraco en la Máximo Gómez, en una zona de parada, y estaban robándole en horas de la noche a una pareja. Vino un señor, le tiró el vehículo encima a los dos que estaban robando. Por eso hay uno que va, usted lo ven con la pierna como si tuviese un vendaje, ese que va ahí, tiene un vendaje en la pierna, y los dos que estaban en retaguardia comenzaron a disparar y mataron a una niña de apenas 9 años de edad. Una gran tragedia, una dolorosa y triste tragedia. La muerte de esa infante que cayó a manos de estos delincuentes. Y esos muchachos tienen 19 años y tienen 20 años. Y son los que andan aterrorizando. Aquí hay gente, familias, que caballeros que trabajan, hombres que trabajan, familias que trabajan, que tienen que salir en la madrugada juntos para evitar que los atraquen. Hay gente que, mujeres que cobran sus chelitos y tienen que entrarlo en una funda y ellos se saben el truco. Yo vi una señora que hasta en los zapatos se pone el dinero para que no se los roben. Gente que anda como si fuera plaga robando. Entonces, el robo común, la delincuencia común, esos que acostumbran, porque me dicen que ese punto, todas las mañanas, me contaron el caso de una señora que llegó ahí, que estaba ahí, pasó una guagua, venían dos tipos a asaltarla, el guagüero se dio cuenta, el cobrador le dijeron, no, doña, corre, corre, venga, móntese, pa, y la subieron y se fueron. Por eso no la atracaron, le iban a quitar la cartera. A gente sencilla que lo que vive es trabajando. Estos tipos en ese afán. A mí me gustaría a veces, cuando yo veo esos casos, tener la oportunidad de conocer en qué entorno viven, quiénes son. Si se estudia, al final casi son entornos parecidos. Al final, puede que sean hijos casi de la calle o de familias donde la madre tiene que trabajar, el padre trabaja, viven en una miseria absoluta y el muchacho se asocia. Lugares donde reina la impunidad. Muchachos nacidos en el entorno de puntos de drogas, de todo. Y no cogen cabeza porque tú le puedes explicar eso. Hay otros jóvenes que volverán, caerán, y estos pueden dar gracias a la vida y al cielo de que no murieron en un intercambio de disparos. Algunos de ellos, dos de ellos se entregaron a través de comunicadores. Porque si no, también su integridad corre riesgo. Es muy probable que con un asesinato como el que ellos cometieron, que es de una niña, un asesinato es una figura legal que quizás no sería apropiada, porque ellos no planificaron matar a esa niña, sino que dentro de una circunstancia, entonces una muerte, un homicidio. El asesinato tiene otras características, pero de todas maneras es un hecho de sangre y es un hecho grave. A mí sí me llama la atención cuando los vi. Si usted lo mira, ponga el video, director, si usted lo mira, mire a esos muchachos. Esos muchachos pudieran ser recién terminados bachilleres. Repítame el que comenzaba. Miren ese. Mire a ese muchachito adelante. ¿Quién no tiene un ahijado, un pariente, un hijo así? Miren eso. El otro que es más grande. Son muchachos. Pero son muchachos que te pueden ocasionar un grave problema en la vida. Entonces, esos muchachos piensan que se la saben todas. Que ellos se comen el mundo y es una verdadera pena. Pero también aquí se espera que la gente cometa el homicidio, se roba. Yo estoy segura, habría que preguntar cuántas denuncias de robos hay en esa zona. ¿Cuántas denuncias? Entonces no hacen caso. Tú vas y no se encuentra. Pero como es una muerte, la encuentran. Si encontraran primero la de las denuncias, no llegaríamos ahí, porque nadie sale un día y dice, déjame ir a atracar. Yo salí hoy y yo en vez de trabajar voy a hacer este atraco con armas y todo, para conseguir el arma. Para todo eso necesita tiempo. Qué pena. Y claro, eso es una cosecha de esta sociedad, de esa sociedad. Esos son hijos de los últimos tiempos, del trabajo de los mayores. Esos son hijos de la corrupción también, de un sistema profundamente corrupto.
qué pena por esa familia, por esa niña. Y ellos, matando a esa niña, se sepultan ellos también. Es una verdadera tragedia, la verdad. Este fin de semana yo he estado atenta a dos cosas en particular. Quisiera ir con lo de la embajada de México en Ecuador. Yo veía aquí gente apoyando eso que sale. Hay como una serie en redes que todo lo arbitrario lo apoya. Que tú dices algo y tú dices, cuando el mundo civilizado, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, OEA, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, todo el concierto de naciones le está diciendo esto no procede, porque en todas partes, pero eso me lo decían a mí en el campo. Eso yo lo escuchaba en los campesinos que decían, las embajadas son territorio del país que las tiene. Ese es un principio de legislación internacional. Si usted rompe eso, usted no puede, ah no, porque ese hombre nosotros creemos que es un delincuente. Puede ser, pero tiene mecanismo para recuperarlo. Tiene mecanismo para obligar que retorne. Usted puede tener todo el mecanismo, someter al otro país, pero usted no puede allanar, arrebatar y entrar a una residencia que es de otro país. Usted no tiene palabra, usted no tiene honor, usted no tiene garantías. Cuando se cede una embajada a una parte del territorio en el establecimiento de relaciones internacionales, esos son principios universalmente aceptados, porque si no, sería la barbarie y sería el caos. Ni Pinochet en Chile, dictadura, ni Videla en Argentina, dictadura, hicieron algo como eso. Ni siquiera Franco en España. Hay muchos, bueno, ahí mismo en México, escribí ayer una joven que decía, yo soy nieta del asilo político, porque mi abuela y mi bisabuela se asilaron, el embajador de México, que tiene una tradición en ese sentido, en España, huyendo de Franco. Nadie se atrevió a entrar a ese lugar. Aquí sí. Y eso es triste y es duro. Y lo más precario es que exista gente que ni siquiera se lee nada. No, 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 eso está, le parece perfecto, le parece bien. Pero son los menos, porque el mundo civilizado sabe que eso no puede ser, porque sería como preparar un cuchillo para su propia garganta, de que sus delegaciones diplomáticas no tengan garantías allí donde se encuentren. Yo voy a compartir dos momentos. Tenía un representante, porque la embajadora había sido suspendida, el representante salió, encargado de la embajada en ese momento, salió. Y también una declaración oficial por parte de México, vamos a verle. Me he golpeado contra el suelo y físicamente traté de impedir que entraran como delincuentes, allanaron la embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí, estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. Previo, no, que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar. ¿Usted ha dado el día de hoy? ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo, que no merece el gobierno que tiene actualmente. Es un gobierno que improvisa y desconoce el arte de la política y el buen gobierno, que desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina. No entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable. No conocen su propia historia. Creen o creyeron que el Estado mexicano actuaría como ellos lo harían o lo hacen,
o como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no somos iguales. En México hay instituciones sólidas y los mexicanos estamos orgullosos de que así sea. Nosotros dirimimos nuestras diferencias con la elegancia y la ironía propias de nuestro actuar cotidiano. El encono político que encontré en ese país es su falla trágica, como diría Shakespeare. Pero estoy segura que el bello país que es Ecuador pasará esta etapa y tendrá días más luminosos. Yo deseo todo lo bueno a ese país y pido que el Ecuador sea bendecido con tiempos mejores. Su gente lo merece. Gracias. Señores, terminamos la jornada agradecidos de ustedes. Ahí está la posición. Y es la embajadora que estaba asignada a la Embajada de México en Ecuador, una muy respetada profesional, muy duro, muy lamentable, irreprochable todo lo que pasó en la Embajada de México en Ecuador. A los dominicanos y dominicanas que viven en cualquier parte del mundo, gracias por sumarse a esa transmisión. A ustedes, los que están en República Dominicana también. Empezamos la semana, mañana es otro día. Hasta entonces.